Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a preparar unas manzanas acarameladas. En esta ocasión voy a utilizar manzana roja porque es la que tengo ahorita. No encontré verde, pero vamos a ver qué tal nos quedan con la manzana roja. Normalmente se hace con manzana verde porque es más durita la manzana y más agridulce. Pero vamos a ver qué tal nos quedan con estas manzanas. Yo en esta ocasión voy a utilizar 6 manzanas rojas. De la marca que encuentres, no importa. Voy a utilizar media taza de agua. Voy a utilizar media taza de miel de maíz, que viene siendo glucosa. Es esta. Esta es la miel de maíz, de la marca de tu preferencia. No importa tampoco la marca. Y voy a estar utilizando una taza y media de azúcar blanca. Antes de empezar a hacer nuestra jarabe o nuestra miel, vamos a lavar nuestras manzanas durante 10 segundos en agua caliente. Esto es para quitarle lo brillosito que viene siendo cera. Normalmente le ponen cera para que brillen y se miren muy bonitas, ¿verdad? Pero vamos a quitársela porque si no, nuestra miel o jarabe no va a pegar. Voy a ponerlas en el agua. Bien, aquí tengo ya el agua caliente, hirvió. Voy a dejar mis manzanas durante 10 segundos aproximadamente, 10 a 15 segundos. Esto es nada más para retirarle la cera. No quiero dejarlas mucho porque como el agua está muy caliente, pueden empezar a cocerse. Entonces vamos a tratar de ayudarle poquito tallándolas. Es más rápido así que dejarlas. Vamos a limpiar bien, así hasta terminar todas nuestras manzanas. Después las vamos a sacar y las vamos a poner en una servilleta que absorba la humedad y a secarlas también. Bien, voy a retirar mis manzanas, todas. Y luego las voy a secar con una servilleta de papel. Y para quitarles toda la cera. Vamos a secarlas. Vamos a secarlas así, miren, bien talladitas. Para sacarle todo. Y vamos a reservar porque vamos a hacer nuestra miel. Sé que le viene el ombliguito porque se queda agua ahí. También se me pasó decirles que vamos a ocupar palitos. Aquí está. Palitos de... Normalmente estos son como para elote, pero nos van a servir para las manzanas. Vamos a secar bien. Y así hasta terminar nuestras manzanas. Bueno, ya tengo aquí mi sartén. Yo lo voy a hacer aquí. Voy a poner todos los ingredientes. Voy a poner la taza y media de azúcar. Una. Voy a poner la otra mitad. También voy a agregar la media taza de agua y voy a agregar la miel de maíz. Vamos a disolver hasta mezclar todo esto. Voy a ponerle de una vez las gotas de colorante. Si no lo quieres hacer de una vez, puedes esperarte y dejar ya casi cuando nuestra miel esté lista. Yo se lo voy a poner de una vez. Bueno, el colorante no se los puse dentro de los primeros ingredientes porque yo voy a utilizar colorante rojo, pero igual puedes usar cualquier color que a ti te guste, ¿verdad? Esta vez las vamos a hacer rojas. Y voy a agregar por lo pronto media cucharita de colorante para alimentos. Puede ser gel o puede ser líquido. Y voy a disolver bien. Si veo que le falta color, ahorita le voy a agregar más. Por lo pronto voy a dejarlo así. Voy a disolver y voy a prender la lumbre y le vamos a estar moviendo constantemente para evitar que se pegue. Bueno, vamos a ponerle el palito a nuestras manzanas porque nuestro caramelo casi está listo. Te voy a dar un tip. Para evitar que nuestra manzana se oxide muy rápido, vamos a ponerle en la punta del palito poquito limón y vamos a meterla de un solo. No puedes estarla pinchando. ¿Por qué? Porque si tú
pones, quitas el palito, van a quedar hoyitos y va a estar saliendo el jugo de la manzana y va a evitar que nuestro caramelo se pegue. Vamos a hacerlo así hasta terminar todas nuestras manzanas. Bueno, vamos a ver cómo va nuestro caramelo. Voy a poner poquito en la cuchara y la voy a meter dentro de un vasito con agua para ver cómo está. Esta es la prueba para ver si nuestro caramelo ya está, pero no, mira, se sigue chorreando, entonces quiere decir que todavía no está, lo vamos a dejar más tiempo. Si tú tienes un termómetro, solo tienes que dejar el termómetro dentro y en cuanto el caramelo alcance una temperatura de 310 Fahrenheit, ese ya está listo. Yo en este momento no tengo, entonces vamos a hacer la prueba de la cuchara. Vamos a dejar un rato más. Bueno, mi caramelo ya está listo. Voy a apagar el fuego y empezar a meter mis manzanas. Si tú quieres, puedes agregar diamantina comestible en polvo. Lo que tú le quieras agregar, cualquier otra cosa que sea en polvo, porque si le echas algo líquido vas a echar a perder el caramelo. Vamos a bañar nuestras manzanas. Bueno, aquí yo ya las tengo listas. Voy a pasarlas por el caramelo y las voy a poner sobre una charola con un papel de cera frotado con aceite para evitar que se pegue. Vamos a ver cómo nos quedan. Es la primera vez que las hago rojas. Con manzana roja. Vamos a ver cómo queda. Mira, así van quedando. Vamos a escurrir el exceso y a poner en nuestro papel. Y así vamos a seguir hasta terminar todas nuestras manzanas. Bueno, amigos, miren, ya nuestras manzanas están listas. Dejen, prendo poquita la luz para que se mire bien. Miren, miren qué bonitas quedaron. Ya nomás es cuestión de probarlas. Aquí está, terminadas nuestras manzanas, me salieron 7 manzanas, 7 manzanas bien, bien tapaditas todas. Bueno, amigos, eso es todo por hoy, espero que se animen a hacer esta receta, no se olviden de suscribirse, compartir y darle like. Nos vemos la próxima vez, hasta luego.